El príncipe Richard y la princesa Blancanieves finalmente se encontraron. Y convencidos de poder hablar con la maléfica reina Crystal en paz, van al castillo. Pero, de todas maneras, no son bienvenidos. Gracias a Sansón, Jolly y Woody, los dos logran escapar. Una esperanza para el futuro. Descansa, tu herida sanará pronto. Ah. Ah. Todos tenemos hambre y quiero recoger algunos hongos en el bosque. ¿Vas a salir? Sí, claro. Richard, quiero preguntarte algo. ¿Has pensado regresar al castillo? ¿Qué? No quiero que hagas nada tonto. Tú aún no estás bien. Sí, lo sé. Richard, estoy bastante preocupada por ti, lo sabes. Gracias. Regresaré pronto. Está bien, ten cuidado. No puedo permanecer aquí siempre. ¿Qué más puedo hacer? No logro entender lo que el espejo mágico me estaba aconsejando. No entiendo. Cuando en la Tierra hay un mole que quiere usar el poder de la luz para sus crueles planes, el halcón azul desciende desde la cima y lo elimina. ¿Halcón azul? ¿El halcón azul? Aún sigo sin entender. ¡Oh! ¡Bienvenidos! ¿Oh? ¡No te apures! Es un placer. Tranquilízate. No, solo quieres ser amable. Pues yo tengo la sensación de que Jolly está un poco celoso. Bien, no hay comparación entre él y Richard. ¿Dónde está Blancanieves? Ella está afuera recogiendo algunos hongos. ¡Voy a ayudarle, princesa! Sí. Vamos, mejor limpiemos. Uno no debería apurarse, sino permanecer calmado y en control de sí mismo, pensando primero en la salud. Gracias, jefe. Blancanieves ya me dijo eso. ¡Oh, no quería fastidiarte! No lo haces. Sé que lo dices por mi propio bien. Mi consejo es que permanezcas aquí hasta que las cosas se hayan calmado. Siéntete en tu casa. Gracias. ¡Molly! ¡Oh, Jack! Mira, Molly, mi padre te ha querido enviar toda esta leña. Pobre Jack, vienes con esta tormenta. Agradece a tu padre en mi nombre. Uno debe ser siempre amable con los mayores, querida Molly. Oh. ¿Quieres que te ayude? Vamos, ¿qué te pasa? Dime. Tengo la impresión de que últimamente me has visitado con mucha frecuencia. Vine sola y yo estaba preocupado. No te escondas tras las palabras. Muchos objetos aquí te recuerdan a Blancanieves. No te entiendo. No debes apenarte, Jack. Yo la quiero y la extraño mucho también. ¿Cuándo volveré a ver a mi pequeña Blancanieves? ¿Cuándo? Los mayores tienen la terrible costumbre de tener una imaginación salvaje. Gracias por la leña, Jack. Blancanieves.
No sabía que fueras tan activo. Richard, oí que tu padre, el príncipe de Albertville, solía ser un joven muy activo. Debemos planear algo esta noche. Recuérdalo, Richard, esta noche. Sansón. La reina puede comunicarse con seres extraños. No completamente humanos. Va a ser difícil enfrentarla. ¿Y yo qué puedo hacer? La tierra no está habitada únicamente por humanos, sino también por enanos, pequeños espíritus, hadas, duendes y muchísimos otros más. El auxilio de ellos podría ser de gran ayuda. No es nada fácil ganar su confianza, pero haré todo lo posible. Eso tomará mucho tiempo. ¿Qué les parece si otros soldados y yo fuéramos al castillo del Valle Verde a pedir consejo al espejo mágico? No, seguramente serías capturado por la reina. Sansón tiene razón. Seamos cuidadosos. Richard y Sansón deben estar durmiendo. ¿Están durmiendo? ¡Es hora de levantarse! Dime, Blancanieves, ¿qué está pasando? ¿Has visto a Richard? ¿Eh? Cuando me levanté, aún estaba durmiendo. ¿Dónde pudo haber ido? Preguntaré a los demás. No, princesita, yo no lo he visto hoy. Esta es la planta que necesito para la herida de Richard. No puede haber ido lejos, aún está muy débil. No lo puedo encontrar. Bueno, pienso que fue a su castillo, princesita. No debes preocuparte por él, tranquila. ¿Al castillo de Albertville? El jefe dijo claramente que Richard quería reunirse con todos sus soldados. Tú me prometiste que no me dejarías sola. ¡Jack! Veo que tienes buen aspecto. ¿Sabes? No teniendo a quién fastidiar, me estaba aburriendo. Y pensé en visitarte en el bosque donde viven los enanos. Nunca pensé que te encontraría aquí. Lo siento, Jack. Pero Blancanieves, ¿dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió, Blancanieves? Tengo soldados en mi castillo. Ellos estarán deseosos de ayudarme. ¿Qué haces aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¡Contéstenme! Nosotros somos los Caballeros Negros y todos estamos aquí bajo las órdenes y protección de la misma reina. ¿Qué? La reina quiere eliminar a quien quiera que trate de aproximarse al castillo. ¿Qué significa eso? Yo soy el príncipe de Albertville. Este castillo es mío. ¿Dónde están mis soldados? Eso no es asunto tuyo. ¿Qué? ¡Ah!
estás haciendo? ¡Ese es solo un muchacho! ¡Eres un verdadero tonto! ¡Richard! ¡Oh, Richard! Entonces ese Richard, no puedo quedarme aquí parado. Atraeré la atención de los soldados y mientras tanto trata de escapar con él. ¡Jack! ¡Hey, tú! ¿Quién eres? Eso no es muy importante. Ah, entonces este es el castillo de Albertville. ¿Para dónde crees que vas? Richard. Oh, Blancanieves. Prometiste no pelear hasta que estuvieras recuperado. Pero ¿y ese chico quién es? ¡Ey! ¡Tratan de capturarme desde que era un chico! No subestimes a los caballeros de la reina o de lo contrario terminarás en el infierno. ¡Sabes! Siempre lo he querido visitar. ¡Oh, cállate! ¡Ven y atrápame, pájaro negro! ¡Te lo dije! ¡Soy más ágil que todos ustedes porque crecí en el campo! ¿Por qué demoraste tanto? ¡Te has vuelto loco luchar con semejante herida! Tienes razón. Si no hubiera sido por ti, estaría muerto ahora. Muchas gracias, Jack. ¡Pero si no fue nada! ¡Bueno, no fue nada! Gracias de nuevo. Salvaste mi vida. No debí haber venido entonces. ¿Qué? Si tú estuvieras muerto, probablemente Blancanieves se hubiera fijado en mí. Pero Jack... Dale un vistazo a tu herida. Conseguiré vendajes. Ah, yo voy también. Por favor, no te mueras. Blancanieves está muy enamorada de él. Y Richard arriesgará su vida para protegerla. Yo también la amo. Bien, ya está. ¿Verdad? Ya casi está sanado. Pero recuerda, nunca debes actuar tan tontamente de nuevo. Aún estás débil y no debes exponerte. ¿Ah?
un azul. Los Arberville tienen la tradición de dar una marca azul a aquellos que son nombrados caballeros. Me pregunto si existe alguna relación. Richard, te lo advierto. ¿Ah? Si haces entristecer a Blancanieves, serás severamente castigado, así como lo oyes. ¿Ah? Pues la princesa tiene muchos amigos, no lo olvides. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí, Jack? ¿Serás un caballero? Así es. El espejo dijo que Blancanieves y yo debemos unir fuerzas para combatir el mal. Y pienso que el halcón azul del cual habló el espejo tiene algo que ver con la marca de Albertville. Oh. No lo dudo. Debo darme prisa. Entonces debe ser nombrado caballero tan pronto como sea posible, Richard. Eso creo también. Así podrás regresar al campo de batalla y hablar con el rey. Debemos liberar a los soldados de Richard hechos prisioneros por la reina. Y nosotros cuidaremos de la princesita Blancanieves. Confío en ustedes. No estoy equivocado. Blancanieves está realmente enamorada del príncipe. Y yo como un tonto lo salvé. Jack. ¿Sí? Mañana regresaré a luchar. ¿Eh? Necesito pedirte un favor especial, amigo. Cuida de Blancanieves. ¿Cómo estarás seguro que estando Blancanieves lejos de ti, no llegará a enamorarse de mí? Dime, Richard. Si así fuera, ¿qué podría yo hacer? Esa es una elección de ella, querido Jack. ¡Oh, pero qué noble eres! Nadie puede aprisionar el corazón de otra persona. ¡No puedes lamentarlo! ¡Habla, Richard! Escucha. Cuídala, confío en ti. La responsabilidad será tuya. Ten cuidado, Richard. Toma. Oh, la cinta. Hace tiempo, Richard ató una cinta verde a un árbol a las orillas del lago, con la esperanza de ver nuevamente a Blancanieves. Cinta que Blancanieves cuidó con mucho amor. Tener que dejarte hace que mi corazón se desangre, pero todo será por nuestro futuro. No dejes de pensar en mí, Blancanieves. ¡Cuiden mucho a Blancanieves! ¡No te preocupes y regresa pronto! ¡Cuídate! ¡Ya! Blancanieves piensa en las palabras de Richard por un momento. Ellos se separaron por su propio bien. Pero ahora, él está en el frente y todo lo que ella puede hacer es esperar.